es un día importante en mi vida. Estoy recibiendo mi primera comunión. Y mi padre ha muerto. Corpus Christi. Es curioso que esto pase el día que recibo por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, le hubiera encantado estar hoy aquí. Yo sé, madre. Pero no llores. Siéntase feliz, siéntase contenta. Bueno, bueno, Juanito. Ahora ya eres un sacerdote. Guiarás a tus ovejas por el buen camino. Serás un buen pastor. ¿Y tu mujer? ¿A qué lloras? Alégrate. Alégrate que no has perdido un hijo. Ganas un siervo de Dios. Ve con Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a buscar a tus amigos. Jesús dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y es que un niño es inocente. Un niño cree todo lo que le dice su padre porque en el niño no hay malicia. Y eso hace que el niño sea el mejor ejemplo de cómo debemos recibir el reino de Dios. El mismo Dios que dijo de las tinieblas sea la luz, ha hecho brillar una luz en nuestros corazones. Y de esa manera recibimos una fuerza extraordinaria que nos acompaña en el camino y nos permite llevar juntos nuestra propia cruz. En esa catequesis. Feliz día, con cuidado. ¿Qué tal, padrecito? Hola, ¿qué tal? No te conozco, no te había visto por acá. Ah, es que no soy de aquí, pero quería hablar con usted. Ah, bueno, pues si me das un momento, me cambio y regreso a platicar contigo. Está bien, padrecito. Espérame. Aquí lo espero. Fíjese que yo antes quería ser sacerdote igual que usted. ¿Y qué pasó? Ah, es que con eso de la castidad que le dicen, ya preferí mejor no entrarle. Cuidado con estar dejando hijos regados, muchacho. ¿Cómo va a creer, padrecito, si yo soy catequista? Y desde hace varios años. No me digas. Ajá, y desde hace tiempo que vengo escuchando de usted, que fue párroco allá en Patzún, Patzicía, a San Pedro, Zacatepeques, y quién sabe en qué otros lugares más. Pues se hace lo que se puede, Julián. Aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. Eso sí es cierto, padrecito. Pero cuéntame de una vez por todas, ¿qué es lo que te trae a este lugar? Es que fíjese, padrecito, que estoy aquí para lo que necesite, para lo que sea necesario. Y además, quería entregarle personalmente esta carta. ¿Una carta? Sí, padrecito. ¿De la Anunciatura? Mira, qué honor, muchacho. El Papa Pablo VI me ha nombrado obispo de la Verapaz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¡Que lo hicieron jefe, padrecito! Bueno, debo ir a la capital. Si quiere, ya lo acompaño.
y después nos vamos para Cobán. Nos vamos. Digo yo, pues, si usted necesita alguien que lo ayude. De repente que sí, muchacho. De repente que sí. ¿Otra vez triste por papá? No, hija. No. ¿Era de él? Sí, era de él. Pero nada de tristezas. Ahora el anillo de tu padre será el anillo de un gran obispo. Dios te bendiga, hija. Monseñor, Dunima, Guanajau, Chi, Osotesi, Acue. Chacuila, Acue, Pantiosh, Acue, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija. Puchica, monseñor. Solo ahorita en la mañana le regalaron 2 arreglos de flores y mucha comida. ¿Y qué más? ¿Quieres unos tamales? Será, monseñor. Es que fíjese que ya desayuné 2 veces. Pero una vez más, no está mal. Bueno, sí, está mal. Sí, monseñor. Mira tanta miseria, Julián. La gente necesita aferrarse a algo y se aferra a su fe para poder lidiar con la necesidad. Pero usted no se preocupe tanto, padrecito. Digo, monseñor, primero hay que ver qué hacemos con las necesidades de la diócesis. Mire que ni mesa tenemos. No, Julián. Primero tenemos que conocer a la gente para saber cuál es su necesidad y ver de qué manera les podemos ayudar. Ah, ya primero le entro a la comidita. Voy a aprovechar ahorita que los niños están jugando. Ahorita vengo y le cuento cómo están. ¿Los niños? No, padrecito, los tamales. Julio. Han pasado 5 años desde que fui nombrado obispo de la Verapaz. He aprendido a comunicarme con la gente en su propio idioma y a entender sus necesidades. A pesar de que me han pedido de que siga a cargo de la obra aquí en la Verapaz, he aceptado a ser el obispo de la diócesis de Santa Cruz del Quiché a partir de diciembre próximo. Sé que es un gran reto, pero también sé que puedo hacer mucho allí. Antes, viajaré a Roma como presidente de la conferencia episcopal para participar en el sínodo sobre evangelización. ¿En dónde estamos, señor? Ahí está en la capilla rezando. ¿Por qué? Es que viene el padre Amor y el padre Flores. ¡Ay, de veras! Ahí está en la capilla. Vaya a buscarlo ahí. Ahorita voy. Ay, pero mire, cámbiese de camisa. Esa está muy sucia y va a andar con ellos todo el día. ¿Será usted? Ay, sí, está muy sucia. Cámbiese. Está bueno, pues. Vaya, vaya a buscarlo ahí. ¡Monseñor! ¡Monseñor! Pues he estado pensando en la promoción de cursos de catequesis y no podía pensar en mejores personas para ello que ustedes. Muchas gracias, monseñor. Pues cuente con nosotros para lo que quiera, monseñor. Después de todo, usted ha sido de gran beneficio para la obra. Y es lo mínimo que podríamos hacer, ¿verdad, padre Flores? El padre Moore tiene muchísima razón, monseñor. A mí se me ocurre que el mejor día para hacer esta actividad es el día sábado. Además, ya existen bastantes catequistas y eso nos va a facilitar muchísimo la labor. Cierto. Son los sábados, padre Flores. Yo estaba pensando en cursos de semanas completas. Estamos a 5 de noviembre, ¿por qué no hacemos un curso del 16 al 20? ¿Así de rápido, monseñor? Por supuesto, padre Moore. Pues habría que decirle a la gente, avisarle, pero creo que sí es posible. Todo sea por la 16. Diócesis, padre Moore, diócesis. Oh, my God. ¿Hay algo más en lo que le podamos servir, monseñor? Bueno, con eso que ayuden es más que suficiente por el momento. Porque la idea es crear el ambiente para un plan pastoral diocesano de formación de catequistas. Ese es un plan muy ambicioso, monseñor. Y es solo el principio, padre Moore. Después de eso vendría el consejo presbiteral, un consejo diocesano de pastoral y la unificación de la práctica sacerdotal. Si aquí hay mucho por hacer. Usted no se preocupe, monseñor.
Usted váyase tranquilo al quiché y yo me quedo aquí con los padrecitos, ayudándoles en lo que yo pueda. Y además así termino de enseñarle un poco de español al padre Murphy. Ay, Julián. Okay, pues okay. En Julián van a tener un buen aliado. Eso sí, necesitarán tener llena la alacena. Ay, Julián. Muchas cosas han cambiado. Al principio me preguntaba si daría la talla. Hoy, en cambio, veo los retos que hay adelante. Ya me voy, monseñor. Mire, le preparé arrocito con leche, así como a usted le gusta. Gracias, Cristina. Ay, usted siempre escribiendo. Ya no trabaje tanto. Tú ve a descansar, que mañana hay muchas cosas que hacer. Sí, padrecito. Ahí se acuesta temprano. Ay, padrecito. Ojalá que lo cuiden allá en Quiché, así como nosotros lo cuidamos aquí. En ese caso, te vas a tener que ir al Quiché también, Cristina. Ay, Cristina. Yo también los voy a extrañar. Bueno, muchas cosas están pasando. Es importante estar atentos, pues el enemigo está en todos lados. Sí, señor. La gente no debe organizarse. Tienen que impedir que haya concentraciones de cualquier tipo. Que le quede claro, comandante. Sí, señor. Aquí lo que hay son grupos, pero de la iglesia, que se reúnen para hablar de Dios y esas cosas. Yo la verdad no creo que... No está ahí para creer o no creer, sino para cumplir órdenes. Así que se calla. Ya sé lo que le digo. Sí, señor. De una vez. Pura zapatocas. Ay, qué bueno que trajeron los otros. Pasa ahí, mamita. Catalino. Monseñor, ¿cómo está? Bien, hijo. Mire cómo estamos progresando. Ya todo esto está vendido. Mañana lo vienen a traer. Buenas tardes, hijo. Pues que me alegro, Catalino, porque mira, esto de las cooperativas nos va a permitir traerle progreso al pueblo. Esto es lo que el pueblo necesitaba, y es solo el principio. Pues ojalá. Antes venían y nos llevaban en puros camiones a trabajar a la costa, a cortar café y a la zafra. Miren, nos llevaban todos amontonados como que éramos vacas. Y al llegar a la finca, ver aquellos galerones, a dormir al suelo. No había agua, no había luz. Ahí fue donde me arruiné yo la canilla con el machete. Vos tranquilo, Catalino, que con esto de las cooperativas y la ayuda de Dios, ni vos ni tus hijos van a tener que arriesgarse de esa forma nunca más. Pues ojalá, yo no quiero que los patojos dejen la escuela para irse a enfermar o a morir a esos lugares. Pero ahí va a ver que si seguimos progresando vamos a hacer calles, vamos a hacer una escuela, hasta un hospital vamos a tener. Claro que sí, Catalino. Ahora contame, ¿cómo está lo de la venta esta que hicieron? Esto ya se vendió, pero venga a ver aquí. Este camioncito lo compramos nosotros con el esfuerzo de la gente. Y a poco falta para que estemos ya. De canto, ahí caben otros dos quintales más. Y va a ver cómo vamos a estar haciendo nosotros todo esto. Qué bueno, Catalino, qué me alegra. Por el respeto a los derechos de nuestra gente. ¡Justicia! No son una
una utopía. ¡No! No podemos ni debemos callar. ¡Debemos luchar! ¡Sí! No debemos olvidar a nuestros compañeros caídos en batalla. ¡Viva los compañeros! ¿Y Ernesto? Quería platicar con usted. Qué bueno, porque yo también quería platicar con vos. Te he estado observando, Ernesto. Tienes carisma. La gente te sigue. La gente te escucha. Pero déjame decirte algo. La verdadera lucha no está aquí. Pero tarde o temprano tendrán que escucharnos. Tranquilo. Te garantizo que tendrán que escucharnos. Tenemos planes para vos, Ernesto. Yo ya les dije que lo que deben hacer es organizarse. Para eso tienen la cooperativa y así sus productos se van a poder vender mejor. Catalino habla de desarrollo, calles, hospitales y bueno, se puede hacer eso y más. Señor Gerardo. ¿Qué pasó, Venancio? Disculpe que lo interrumpa. Mataron al padre Conrado. ¡Ay, juez! Muchachos, váyanse rápido a sus casas. ¡Corran! ¡Con cuidado! Nicolás, Venancio, acompáñeme. Claro, monseñor. ¿Esperamos la resurrección de los muertos? ¡Esperamos la resurrección de los muertos! ¿Y la vida del mundo futuro? Amén. Amén. A ver, niños, ¿qué aprendimos hoy? Que hay que amar a Dios como a sí mismo. No, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vaya pues, niños, vayan a jugar. Pero no se vayan a estar peleando, que si no les digo a sus papás. ¿Qué pasó, Bondan? Fíjate que me obligaron a visitar anoche. Necesito consejo. Contame, ¿de qué se trata? ¿Te acuerdas de Anselmo? ¿Anselmo? Sí, mi primo. Me dio unos libros y quiere que lo acompañe a una reunión. ¿Y? Pues la verdad es que yo estoy interesado, pero no quiero ir solo. ¡Ay! Ya te agarré, va. Vos lo que querés es embaucarme a mí también. Lo que pasa es que ellos dicen que si nos organizamos, podemos conseguir nuestras tierras y mejorar todo para nuestras familias. Ah, pues mira vos. Yo digo que con ir no perdemos nada. Eso es lo que digo yo. Va, mira pues, paso por vos a las 7. Va, pero en punto. Va, pero mira vos, Meme, no le vayas a decir a nadie vos. Porque yo no sé cómo hace la gente aquí para enterarse de todo. ¿Cómo no se va a enterar si vos lo estás gritando todo? Va. Está bueno, pues. Va, arriba. ¡Aló, monseñor! ¿Y qué dice mi amigo Próspero? ¿Cómo están las cosas por San Marcos? Bien, muy bien. Te cuento que ahorita estoy aquí en la capital. Haciendo unas diligencias. Pero contame. ¿Cómo te trata la vida en el Quiché? Me imagino que muy ocupado. Porque como ya no llamas a los amigos. Ah, pues por aquí estamos involucrados en tantos proyectos que consumen tanto mi tiempo. Que al final del día tengo esa sensación de que no he hecho absolutamente nada. Es seña de que estás trabajando en proyectos muy ambiciosos. Pues ahora que el señor obispo está muy ocupado. A ver, ¿cuándo tiene tiempo de darnos una visitadita allá en San Marcos? Un día de estos, mi amigo. Sí. Un día de estos. Claro que sí. Gusto en oírte. Gusto de oírte, Juanito, igualmente. Hasta pronto, mi amigo. Adiós. Adelante. Buenas. Aquí necesitan un catequista. Julián, mi amigo muchacho. ¿Pero cómo has estado, hombre? ¿Cómo estás? Pues aquí, miren, viviendo por la causa. ¿Pero quieres tomar algo? ¿Quieres comer algo? No se preocupe, así estoy bien. Y cuéntame, ¿cómo están las cosas en las Verapaces? Pues al principio todo iba bien.
Hasta teníamos dos muchachos ayudándonos, a los padrecitos y a mí. No me digas. Pero los desaparecieron. ¿Cómo está eso que los desaparecieron? El ejército los mató. ¿El ejército? Eso dice la gente. La verdad que quién sabe. El caso es que me uní a la guerrilla para hacer algo por los más pobres. Con Meme, ¿se recuerda usted de Meme? Que el pueblo tome las armas no es la solución, Julio. Y que tú tomes las armas. ¿No predicamos tantas veces el amor al prójimo y el perdón, Julián? Pues sí, monseñor. Pero nos estaban amenazando. Y dijeron que las reuniones de catequistas eran grupos subversivos y que nos iban a matar. Y aquí en el Quiché las cosas no están tan diferentes. Yo sé. Yo sé, Julián. Pero la violencia nunca ha resuelto nada. Y además, los dos bandos plantean una confrontación. Recientemente estuve en México y participé de la Conferencia General del Episcopado y me pronuncié a favor de los pobres, pero con razonamiento y no con las armas. Pues yo de eso no sé nada. Lo que sí sé es que vine a pedirle que participe con nosotros. Ahí está la manera que queremos que nos ayude. ¿Y esto? El comandante Fuegos quiere hablar con usted. ¿Comandante Fuegos? Meme. ¿Meme? La respuesta a esto es no, Julián. Yo soy a favor de los pobres, pero nunca a favor de la guerra. ¿Entonces, monseñor? Entonces no puedo ayudarte. Ve con Dios. Está bien. Solo quiero pedirle una cosa. Ore. Porque esta situación se resuelva rápido y de la mejor manera. Créeme que nunca he dejado de hacerlo, Julián. Nunca he dejado de hacerlo. Bueno, si cambia de opinión, lo vamos a saber. Estamos muy cerca. Adiós, monseñor. Permiso, monseñor. Sigue preocupado por Julián, ¿verdad, monseñor? Sí. Me tiene muy preocupado este muchacho. Ay, monseñor, él es un hombre de Dios. ¿Él lo cuidará? Si tiene leche calientito, me va a caer bien.
La situación aquí en el Quiché cada vez está más difícil. Mañana veremos si avanzamos un poco más. Comandante, mataron a Julián. Habló con Monseñor. Sabemos que lo vio. Ya no llevaba la nota, ni la Biblia. Pero no sabemos qué le dijo el padrecito. Sabía que no debía ir solo. Compañero Julián, tu muerte no será en vano. Ya llegué, madre. ¿Y cómo te fue en el hospital? Bien, pero cansado. Ay, mijo, ¿y tenés hoy también turno en la noche? ¿Hoy? No, gracias a Dios, no. No, te sirvo. Por favor. Ay. Ahí está bien. Con fe, mamá. Gracias. Pues ya lo pensé bien, mamá. Servir a mi país y me enlisté en el ejército como médico de combate. Ay, no, mijo. Es muy peligroso. Además, no estudiaste tanto para que te manden Dios sabe a dónde. Aquí puedes poner tu clínica, trabajar en un buen hospital, hacer tu vida, mijo. Pero no se ponga así, mamá. Ya va a ver. Todo va a salir bien. Mire, hasta me van a cortar el pelo como a usted le gusta. Ay, Héctor, mijo. Mejor con mamá, ¿no? Muy bien, felicidades. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿De qué se están riendo ustedes? ¡De la nariz! ¡De mi nariz! Les cuento que comí muchos frijoles. Pero también vengo porque me contaron que están muy aplicados y Chema me dijo que están todos listos para su primera comunión. Así que les he traído una sorpresa. ¿La quieren? ¡Sí! Ah, pues aquí va su sorpresa. ¿Cuántos quieren ir a jugar? ¡Yo! Vamos a ver. Fíjense que me contaron que mataron a dos catequistas allá en Uspantán. Debemos hacer algo, monseñor. A la sorpresa. Ernesto, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Ay, mamá. No deberías de andar tan tarde en la noche. Mira que las calles son bien peligrosas. Haceme caso. Ernesto, ¿qué significa esto? No vayas a meterte en babosadas en la universidad. Por eso estamos como estamos, porque siempre nos quedamos callados. A veces es mejor quedarse callado, mijo. A los que hablan, terminan por matarlos. La libertad tiene un precio, y yo no puedo quedarme callado. A veces, luchar es el único camino. Buenas noches, mamá. ¡Hijo! ¡Ay, virgencita! ¡Van a matar a mi Ernesto!
Fíjese, don Monseñor, que ya no voy a poder seguir viniendo a dar las catequesis. ¿Y eso por qué? Porque primero pasó lo del párroco de Joyabaj y otros sacerdotes de Huehuetenango. Si los mismos padres ya no están seguros, ¿qué seguridad podemos tener nosotros? A mí me da miedo que por andar predicando me vayan a matar. Hay tantos desaparecidos. Nosotros no andamos haciendo nada malo, pero aquí primero disparan y después preguntan, si es que preguntan. Monseñor Gerardi. Sí, Venancio. Monseñor, fíjese que mataron al padre Walter. ¿Qué? Mataron al padre Walter. ¿Aló? Juan. Mario. Sí, Monseñor Ríos. Me acabo de enterar de la muerte del padre Walter allá en el Quiché. Yo también. Recién me avisan. Es lamentable que esté sucediendo esto en Guatemala. Esta situación no puede seguir así. Cuídate. Estaré bien, Monseñor. No te preocupes. Está bien. Esta es, mis hermanos, una misa de dolor. Estamos viviendo tiempos difíciles donde nuestros sacerdotes y catequistas están muriendo o desapareciendo. Se está dando lo que creo es una persecución contra la iglesia. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante esta situación? La verdad, no sé. De lo poco que puedo estar seguro es que no podemos ni debemos callar. Y aunque suena contradictorio, debemos todos luchar por encontrar la paz. ¿Qué debemos el honor de la visita, Monseñor? Parece que la han emprendido contra mis catequistas. Esta matanza tiene que parar. Usted tiene que hacer algo, comandante. No crea todo lo que le cuentan. Nosotros estamos para defender la soberanía del país y no tenemos nada que ver con esos muertecitos. Es más, ustedes como iglesia deberían de ayudarnos a identificar esas manzanas podridas. La respuesta a eso es no. Yo no puedo apoyar la violencia, no importa del bando que venga. Y dese cuenta, comandante. A la guerrilla no la han fortalecido los líderes comunistas. La han fortalecido ustedes con tanta represión. Qué lástima. Usted es una persona a la que sigue todo el pueblo. Pero bueno, ya tomó su decisión. La gente que ha tomado las armas sabe a qué se mete. Pero hay tanta gente inocente que no tiene nada que... ¡Hay daños colaterales, padrecito! No se le puede llamar daño colateral cuando se aniquila como corderitos a tanta gente inocente, comandante. Esta pobre gente ha quedado en medio de una tormenta. Yo solo recibo órdenes. Pero no es conmigo con quien tiene que hablar. Y si no es con usted, ¿con quién, comandante? Más arriba, monseñor. ¿Con el presidente? Mucho más arriba, padrecito. Muchas gracias, comandante. Muchas veces creemos que la persecución, creemos que el odio y la muerte violenta son cosas extraordinarias. Muchas veces también podremos creer o sentir que Dios nos ha abandonado porque permite esas cosas. Pero hermanos, nosotros
con esta luz y esperanza, esperanza cimentada en Jesús resucitado, debemos entender que la Iglesia está en el mundo a esta hora. Y que si no somos capaces de soportar esto, no seremos capaces de redimir al mundo y tampoco seremos nosotros los que vayamos a proclamar la buena nueva. Amén. Y te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve en paz. Y... gracias, Padre. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados, hijo? Me acuso que he matado, padre. ¿Por qué has matado? Fue en defensa. ¿En defensa propia? En defensa del campesinado, del proletariado, en defensa de nuestros derechos a vivir libres y en condiciones de igualdad. No dudo que tus intenciones sean buenas, hijo, pero no puedo perdonarte. En tu corazón no hay arrepentimiento, sino odio, rencor y deseos de venganza. Yo no vine por eso. Yo le traigo un mensaje. Han matado a mucha gente. Mataron a Julián y usted no ha hecho absolutamente nada. La violencia no es buena, hijo. El comandante Fuegos quiere verlo. Mañana a medianoche. No se asuste. No lo van a llevar a las montañas. Es un lugar cerca. Y es seguro. Hasta luego, padre. Comandante Fuegos, ya está aquí. Tráigalo. Monseñor Gerardo, qué bueno volverlo a ver. Esperaba verte en otras circunstancias. Ya llegará el día en que podamos tomar otra vez un café, sin miedo. Vos conociste a Julián. Y a los demás catequistas, Meni. Y al padre Woods, al padre Hermógenes, al padre Faustino y a todos los demás. Todos muertos. Esta violencia tiene que terminar. Por eso es que luchamos. Para liberar el pueblo. Para mejorar la situación de nuestras familias. Secuestrando y matando. ¿Y cómo nos defendemos? Además, lo que hacemos no es nada comparado con lo que hacen ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso debemos regresar a la ley del talión y cobrarnos ojo por ojo y diente por diente? Al empuñar un arma sos igual a ellos. La violencia nunca nos va a devolver la paz. Solo nos traerá más violencia y muerte. Es muy fácil hablar detrás de la sotana, monseñor. Cuando nos ha sufrido, cuando nos ha pasado hambre, dolor, muerte. ¿Qué sugiere que hagamos, monseñor? Que busquen el diálogo. No podemos. ¿Por qué no, Meni? Porque las estructuras deben cambiar, monseñor. Los que siempre estamos jodidos, los que siempre pagamos el pato, finalmente nos hemos organizado. Esta es la revolución del proletariado. Y además no es solo aquí, es a nivel mundial. Compañero Ernesto Guevara. Julián tenía la esperanza de que usted podría ayudarnos. Él siempre dijo que usted estaba al lado del pueblo. Pero debió conocer a otro Gerardo. Una cosa más, monseñor. Meme murió. Ahora soy el comandante Fuegos. Meme. Llévenselo. Comandante, monseñor es peligroso. La gente lo oye. Aquí, aquí.
Aquí el que no es amigo es enemigo, compañero. No. No. Asegúrense de que llegue al pueblo. Sí, comandante. Los intentos por hacer reflexionar a los grupos en conflicto no han fructificado. Temo en particular por tanta gente que nada tiene que ver en esta guerra. Ruego a Dios por una reconciliación antes que se derrame más sangre inocente. ¡Téngate! ¡Monseñor! ¡Monseñor! ¿Qué pasa, muchachos? No vaya a San Antonio. ¿Pero por qué no voy a ir a San Antonio? Porque nos enteramos que cuando llegue Lotenango lo van a matar. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién quiere matarme? Usted solo háganos caso. Nosotros vinimos hasta acá solo para avisarle, para que no le pase nada malo, monseñor. Recuerde que al padre Gran lo mataron por no cuidarse como debía. ¿Qué saben ustedes del padre Gran? Pues lo que sabe todo el mundo, que a él lo mataron junto con su sacristán. Y al padre Faustino lo mataron en Joya Baja. Dicen que el próximo que sigue es usted. No vaya, monseñor, no vaya. Parece que las cosas no van a cambiar, Venancio. Mejor vámonos, monseñor. Pero todavía hay mucho por hacer. Vámonos, vámonos. Gracias, muchachos. Vamos, señor. Sí, buenos días. Buenos días, señora García. Sí, así le es. Informo que el médico de combate, Héctor García, heroicamente falleció en la línea de fuego. No, no, no. No, mi hijo, no. No, Héctor, no. Héctor, no. No, no. 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 La patria y el ejército de Guatemala se lo agradecen. No, 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 no.
de hoy miércoles, un enfrentamiento entre militares y guerrilla en el departamento del Quiché dejó dos muertos. Estos son dos miembros importantes de la guerrilla. Se trata de Manuel Choc, conocido como el Comandante Fuegos, y otro elemento conocido únicamente como Marcos. En cuanto tengamos más información, se la estaremos ampliando a todos ustedes. Los he citado porque las acciones contra la iglesia son insoportables. No quedamos muchos en el Quiché. Es verdad, monseñor. La situación ya está fuera de control. Creen que usted está animando a la guerrilla. Y hasta hay quienes piensan que usted les ha dado armas. Las únicas armas que he compartido son la fe y la palabra, hermana Teresa. Ya mataron al párroco de Chajul. Se fue el de Cotzal, el de Nevá y el de Zacapulas. Y hasta al padre de Joyabaj asesinaron. ¿Pero qué podemos hacer para el bien de nuestra gente? Pues yo quisiera que usted me nombrara capellán de la guerrilla. ¿Qué? Oye, pues, ¿pero usted se ha vuelto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no tienen también ellos derecho a escuchar la palabra de Dios? Pero si ellos no creen en Dios, padre. Los comunistas son ateos. No puedo detenerte. Pero tampoco puedo avalar tu postura, padre Jesús. A mis religiosas no puedo dejarlas ya en Quiché. Yo no puedo exponerlas. Con todo respeto, monseñor, creo que la decisión más sensata que podemos tomar en este momento es que usted se retire de su parroquia. Monseñor, usted tiene que quedarse aquí a luchar por los pobres. O ya se le olvidó que incluso fue a esa reunión de obispos en México y hasta firmó el documento en opción por los pobres. En la capital hay problemas serios también. Por ese ímpetu que tienen de componer las cosas, los están desapareciendo. Y están persiguiendo a los sindicalistas y a todos los que no siguen la línea del gobierno. ¿Usted qué haría, padre Julio? Pues aunque lo tachen de comunista como a mí, yo me quedaba. La gente lo necesita, pero lo necesita vivo. Se me ocurre entonces que la solución podría ser volver a hablar con él. Ellos no escuchan, padre. Mejor votemos. Los que se van y los que nos quedamos. Eso no será necesario. La responsabilidad de esta diócesis es mía. Nos vamos. Saldremos todos del Quiché y regresaremos cuando la situación se haya arreglado. ¿Qué piensa hacer ahora? Nada. Seguir trabajando en la iglesia, digo yo. Aunque sin monseñor, las cosas ya no van a ser igual. Sí, pero... ¿A quién irán a mandar ahora en vez de él? A nadie. Sí, todo está bien peligroso. Acuérdese de los muertos que aparecieron allí en la puerta, enfrente de la radio Quiché. Tiene razón, doña Josefa. ¿Y monseñor? Encerrado. Toda la tarde se la ha pasado ahí. Saber qué va a pasar usted. Saber a Dios. Venancio, es Nicolás con el carro. Pero corra a decirle, corra. Vaya con Dios, monseñor. Vaya con Dios. Que Dios lo cuide, monseñor. Monseñor. Váyase sin pena, monseñor. Nosotros los vamos a cuidar bien.
monseñor. Es un poco de arroz y leche para el camino. Diversos grupos de la sociedad civil han manifestado su preocupación ante la inestabilidad existente. Y en otro orden de noticias, en la carretera que conduce de Chichicastenango a Santa Cruz del Quiché, se registró un enfrentamiento armado en el que cayeron abatidos 3 presuntos guerrilleros. Uno de ellos fue identificado con el nombre del estudiante universitario Ernesto Rafael López Hernández. No. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información. No. Venimos con la información del clima y la información deportiva para todos ustedes. ¿Cuál es el propósito de su vida, hermana Sofía? Pues, estar al servicio de Dios, por supuesto. ¿Por qué lo pregunta? Yo creía que el propósito de mi vida era servir al más pobre y predicar la palabra de Dios. Pero ahora, fuera de mi diócesis, lejos del Quiché y lejos de mi gente, siento que mi vida ha perdido propósito. Dios actúa en formas misteriosas. Usted no sabe si su salida del Quiché puede significar que Dios lo necesita para una misión mucho mayor. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas y sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra del injusto, sino que se goza de la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo. Lo espera todo. Y lo soporta todo.
El cura comunista anda en Roma, hablando con el Papa. Y hasta envió una carta. Él no puede volver a Guatemala. Encárguese de la situación. No podemos fallar. Por órdenes superiores me impidieron la entrada al país por ser considerado un comunista. De no haber sido por la oportuna intervención de algunos obispos, entre ellos Monseñor Rodolfo Quesada, que junto al secretario de la Nunciatura pudieron pasar a la dependencia de migración donde me tenían detenido, tal vez hubiera sido ahí mismo desaparecido. Viajo para El Salvador. Allí esperaré a que las cosas se calmen en Guatemala. Esta carta del Santo Padre realmente nos reconforta en estos tiempos tan difíciles. Creo que él ahora tiene un panorama mejor acerca de nuestra nación. Y Monseñor Gerardi cumplió con su palabra de no tener miedo de denunciar y hacerse escuchar. Disculpe, Su Eminencia, pero yo considero que ese documento es muy peligroso y que debe de tratarse con mucha pertinencia. Yo creo que es preferible que ese documento lo conozca solo entre los obispos. ¿Para qué nos vamos a meter a abortar el hormiguero? No, Su Eminencia. La carta del Papa es como brisa fresca para nuestros corazones. No debe guardarse. Pero realmente esta carta contiene fragmentos muy comprometedores. Escuchen esto. Es un deseo general desde hace tiempo que se realicen las reformas sociales necesarias para una vida en Guatemala más justa y más digna de todo hombre. ¿Lo ve? Palabras como reformas sociales, más justicia, todo eso nos puede acarrear serios problemas. Yo no le veo problema a esto. Aquí se cometen muchas injusticias. Yo soy de la opinión que ese documento es preferible presentárselo al señor presidente. Con el debido respeto, ¿qué tiene que ver el presidente en este asunto? Claro que tiene que ver. Recuérdese que hay sectores que no debemos irritar. Y por la magnitud de este documento, yo lo voy a hacer llegar personalmente al señor presidente. Está bien, Su Eminencia. Pero igual, hay que imprimir y sacar copias y repartirlas a todo el pueblo. El pueblo debe saber cuál es el pensamiento del Santo Padre. Que así sea. Yo creo que es un verdadero error enseñar esto al pueblo, porque es alborotar y darles armas a los izquierdistas. Las autoridades de El Salvador no me permitieron ingresar a su país. Me indicaron que los escuadrones de la muerte de El Salvador estaban altamente vinculados con los de Guatemala y que allí mi vida también corría peligro. No me queda más que buscar asilo en Costa Rica. ¿Aló? ¿Aló? Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en Guatemala?
La gente está muy a la expectativa con lo del golpe de Estado. Ya veo. Sí, platicamos sí, claro. Mañana a las 7. Está bien, Juan. Nos vemos en el aeropuerto. En el aeropuerto. Llego mañana a las 7 de la mañana. Nos vemos, mi amigo. Bien, Juanito, ¿de qué me querías platicar? Pues he estado pensando en que... pues es tiempo que sentemos un precedente de todo lo que le tocó vivir a nuestra gente a través de una pastoral social. Bueno, sí, con más tiempo y recursos podemos hacer algo más completo. Es importante que la gente se haga escuchar, Juanito. En Guatemala no contamos con una oficina de derechos humanos como la de Chile o El Salvador, por ejemplo. Con tanta gente deseosa de colaborar. Y si a eso le sumamos la ayuda de Dios que nunca nos abandona, esta oficina debiera estar funcionando en poco tiempo. Claro, definitivamente eso es lo que tenemos que hacer, Juanito. Son tantas las denuncias que tenemos que ya es necesario que tengamos una oficina. Si no, mira el caso de la monja Diana Ortiz o la de los jóvenes que constantemente vienen a hacer sus denuncias y amenazas. Es el momento entonces. Hola, muchachos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Perfecto. Vamos a empezar. Como todos sabemos, esta oficina es una institución que debe promover y defender los derechos humanos y los valores del reino de Dios. Vamos a ponerle nombre y apellido a los actores. Por eso es importante que echemos a andar el proyecto de la recuperación de la memoria histórica en conjunto con todas las diócesis, para que se diga toda la verdad. Una pregunta, monseñor. ¿Qué tan grande puede ser este proyecto? Bueno, yo he calculado que podemos terminar el trabajo de campo en unos 3 años. Monseñor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo para este proyecto? La búsqueda de la verdad y la justicia. Con el documento que estamos elaborando, creo yo, daremos inicio a la verdadera paz en Guatemala, porque le vamos a dar voz a las víctimas. Pero, ¿y monseñor, cómo lo vamos a hacer? Recolectando testimonios de las personas que fueron afectadas en el conflicto armado, de parroquia en parroquia, de comunidad en comunidad, y bueno, pidiéndole ayuda a todas las personas posibles para que funjan como animadores de la reconciliación. Señor, pero ¿para qué nos van a servir todos esos datos? El documento que tendremos después de esto nos servirá para curar, sanar, reconocer la verdad. Bueno, pero se escucha algo peligroso. Al estar denunciando, vamos a poner el dedo en la llaga. Conocer la verdad es la única forma en la que podremos decir que esta sociedad está libre de sus fantasmas reales con rostros de terror. Bueno, pero no teman. Dios está con nosotros. Cuento con ustedes, muchachos. Claro. Sí, fuimos a una montaña, ahí nació mi hijo, cruzamos un río
y mi hijo cayó al agua. Después de eso, al día siguiente, nos formaron y nos trasladaron a un río en donde tenían a dos guerrilleros capturados. Ahí me quedé escondida por varios días, hasta que regresé al pueblo, donde ya no había nadie. Si no patrullábamos, decían que éramos guerrilleros. Teníamos miedo a la guerrilla y a los soldados. Regresé a casa. Ni papá, ni mamá. Ya no supe más de ellos. Mandaba soldados para cuidar la puerta de la iglesia, para saber de qué hablábamos. Había una pareja que los separaron de su esposa. Después, uno a uno, pasaron por ella para violarla. Señor, ¿qué desorden tenés aquí? Sí, sí. Ya no puedo trabajar así. Pero no pasa el día de hoy sin que ordene, señor arzobispo. A propósito, ¿ya autorizaste el informe? Sí, 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 está autorizado. Pero fíjate que antes de enviarlo a Costa Rica, por seguridad y dar la orden de impresión, quería consultarte algo. ¿Qué será? ¿Estás realmente convencido de que este material debe salir ya a la luz pública? Sí, hay tanto que debe decirse. Mira mi escritorio. Esta es la voz de las víctimas, Próspero. Sí, pero también es el rostro de los responsables. Y hay que tomar en cuenta que hace poco tiempo se firmó la paz, Juanito. ¿Tú crees en la paz? Sí, creo en la paz, Próspero. Pero la paz es la verdad, no el temor ni el terror. Y la verdad debe conocerse. Es la única forma en la cual puede haber perdón y justicia. Juanito, si tú vas adelante, yo como arzobispo y tu amigo, te apoyo. Vamos, monseñor. Contás con mi apoyo, Juanito. El esclarecimiento histórico, decíamos los obispos en la carta pastoral, urge la verdadera paz. No solo es necesaria, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias. Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Ese camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y son sus constructores aquellos que tienen fuerzas para enfrentarlos. Conocer la verdad duele, pero es sin duda una acción altamente saludable y liberadora. Los miles de testimonios de las víctimas, los relatos de los crímenes horrorosos, son la actualización de la figura de siervo sufriente de Yahvé encarnado en el pueblo de Guatemala. Mirad a mi siervo, dice Isaías.
Todos se espantaron de él. Desfigurado, no parecía hombre. No tenía aspecto humano. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso y herido de Dios. La actualización y memoria de estos hechos dolorosos nos confrontan con la palabra original de nuestra fe. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, contestó. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo hasta mí. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Tiene que regresar a donde nació y ser un instrumento de reconstrucción social. ¿Ya vio a doña Marta? Sí, don Carlos. ¿Cómo se lo tengo bonito? Sí, muchas gracias, don Carlos. Pero mire, le encargo que, aunque yo no venga, me mantenga bonito el nicho de mi hijo. Ahí, cuando yo venga, le pago todo junto. No se preocupe, de eso me encargo yo. Y si se anima una pintadita, yo se lo hago. Más tarde regreso por la escalera. Va. Que pase feliz día. Nos vemos. Buenas tardes. Sí, buenas. No pude evitar escucharla. Era su hijo. Sí. Mi hijo lo mataron en el conflicto armado. ¿Y usted a quién vino a ver? A mi hijo. Se llamaba Ernesto. Y también me lo mataron en el conflicto armado. El mío se llamaba Héctor. Pero mire, ya es tarde. Aquí en el cementerio no es un lugar muy seguro. ¿Caminamos juntas? Sí, vamos. Cuénteme, ¿cómo era su hijo? Ay, mi hijo, mi Héctor, quería servir a su país. Igual que mi Ernesto. Los dos pensaban igual. Y óigame, ¿dónde vive usted? ¿Monseñor Próspero? Gracias, Raquelita, sí. Ahí está bien, muy amable. ¿Monseñor Gerardo? No, gracias. Buen provecho, con permiso. Propio, Raquelita. Y bien, mi querido amigo, ¿y ahora qué sigue? Muy buena pregunta. Todavía hace falta mucho por hacer, Próspero. Mucho. Pero ya mañana veremos. Es más, yo creo que mejor te dejo. Voy a descansar. Muy bien, monseñor. Que descanses. Gracias. Amigo, gracias. Gracias por toda tu ayuda. De nada, Juanito. Ya sabes que contás con mi apoyo. Gracias. Que descanses. La búsqueda de la verdad no termina aquí. Este ha sido solo el principio. Atrevámonos a construir el país que todos soñamos. Por supuesto que hay riesgos, pero la verdad es la fuerza de la paz.
¿cómo se va a llamar el niño? Julián. Julián. Julián me gusta. Julián va a ser un gran hombre. Mira lo que encontré. Es una Biblia y estaba enterrada ya. Y dice Julián, qué bendición para él.